Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, qué gusto de encontrarnos aquí nuevamente. Pues bueno, hoy les vengo a presentar estas plantitas que estuve investigando en su nombre, porque ya me lo sabía, pero se me ha borrado en la mente. Y no lo encontré. Lo busqué como suculentas rojas, en fin, bueno, les platico cómo lo estuve buscando. Pero no lo encontré. Recordar el nombre y ya les haré otro video para anotárselos y tenérselos para informarles. Pero bueno, como les digo, yo soy aficionada simplemente a las plantas y pues a veces lo que menos me importa son sus nombres. Solamente las veo bonitas y quisiera tenerlas. Y claro, después investigar su nombre para pues saber cómo se llaman, llamarles por su nombre. Todo tiene un nombre. Bien, esta cuando la compré era solo una. Y la puse en esta maceta de un bonsai hermoso. Un pinito, un tipo de pino, pero se secó. Tristemente se me secó el bonsai. Me parece que tuve que haberlo sacado alguna vez al sol de la mañana, por lo menos, pero como no lo sabía, pues aunque estaba en interior y le daba luz, no fue suficiente esto. Uno dicen que echando a perder se aprende, a veces uno no quiere echar a perder y si queremos aprender. Hay plantas delicadas que yo ya no compro porque no quiero que se mueran, entonces que se las lleve alguien que sepa cuidarlas. Hay otras que pues digo, sí, me las llevo. Bueno, revisando mis Haworthia zebra, que les mostré en el video anterior, vi que esta estaba suelta. Dije, ¡ay, caray! Pero, el color, vean el color. Parece que está seca, parece que se está muriendo, o que ya se murió, pero no, así es. No se está muriendo, no está seca, así es su color. Y hasta sus hojas se sienten como rasposas, como cuando una planta se seca, así, pero así son, las orillas son raspositas. Entonces, no sé si esta, porque le va a salir raíz, no sé si ponerla aquí nada más, porque ya está muy llena, o quitarla y ponerla en una maceta individual. Pero también descubrí por ahí lo que es esta. Así estaba. No sé desde cuándo está así. Pero creo que esta sí se ve un poco con las hojitas para abajo, como que le falta agua. Pero no se ha secado. Las hojitas que están secas son así, se desprenden muy fácil. Hasta, bueno, no tan fácil. No soy zurda. Vamos a tomar la mano derecha. No, no se cae fácil. Entonces no la quiero lastimar. Así. Esta se salió. Pero es que esta sí está. Está seca, vean. Está seca, como se ve muy. Porque no enfoca. Se le nota lo seco. Bueno, a diferencia de estas que no están secas.
Ahí está. Estas no están secas. Y esta de acá sí se ve ya los secos. Se nota la diferencia. Así son las cámaras, ¿verdad? Enfocadas cuando quieren. Parecen que tuvieran mala onda, pero no. Bueno, y vean, de ser una, todo lo que sí, hasta pensé, la maceta le queda muy grande, pero la voy a poner ahí porque yo quería poner en esta maceta una planta muy bonita. Esta está bonita, pero quería que cubriera, que luciera, que se viera bien en una maceta, no que le quedara enorme. Bien, esta también está seca, esta sí la va a enfocar. Así es cuando están secas. Y esta no. Está brillante, tiene por ahí un tonito verde. Y bueno, hasta tiene flor. Aquí está su floración. Quiere decir que está viva, ¿verdad? Más vivita que nada. Bueno. Ahí están sus flores. Por ahí le vi botones a esta. Varias tienen un botón para florecer. Esta también tiene eso verdecito del centro. En persona se ve un poquito más blanco, quiere decir que va a florecer. Bueno. Ah, pero hay otra curiosidad con esta planta. Vean nada más. Parece que su raíz no es. No requiere mucha. Mucha. No, o sea, no tiene muchas necesidades. Porque vean. Es algo que me parece bastante curioso de la planta, no ha enraizado así como para toda la planta que es. Vean, está como sobrepuesta y siempre la riego bastantito. Cuando le toca riego es como una vez a la semana y no, nunca ha agarrado la raíz así para agarrarse, para afianzarse. Yo creo que en la naturaleza, no sé cómo puedan estar en la naturaleza, pero pues así es, ha sobrevivido. No sé qué hacer porque así se ha mantenido bien, pero me parece que está muy suelta. En fin, así le gusta a ella. Así le gusta, así la dejamos. Esta otra, vean, es un poquito más grande que esta. Un poquito más grandecita. Me pesa mucho no saber el nombre porque yo me lo sabía. Pero mi teflón no me deja. No me quiere dejar. Y esta está agarrando. Esta la tengo en el interior. Le da aire de la ventana. Le da un sol de la tarde. Un poco, una resolana. No la tengo tan directamente al sol. La tengo un poquito más atrás y solamente le da la luz. Estaba bien en el centro. Creo que se secó. Se secó el bebé que tenía. Eso no me gusta. Porque cuando se seca en el centro, no está creciendo. Voy a cambiar el sustrato porque este es de pino. Estaba viendo si tenía una macetita, pero no tengo una más grande. La que tengo es muy pequeña, entonces no. Y tengo este otro. Que, como ven, es mucho más grande que aquellos. Mucho más grande. Venimos, regresamos, ven. Y era verde, pero le ha estado dando el sol un ratito nada más, no le da mucho sol. Y vean, se ha pintado de rojo. Pero es otro tipo de rojo a este. Entonces, bueno, les quería mostrar y compartir estas suculentitas. Que vamos a descubrir su nombre juntos. Y en otro video les mostraré alguna actividad más que tenga con ellas. Esta la quiero trasplantar. Estas dos yo creo que las voy a poner juntas en otra maceta. Pero les dije, estaba buscando una más o menos de este tamaño. Porque esta ya le queda pequeña a estas. Y pues ven que crecen bastante. Entonces. Así están bien estas. Bueno. Las vamos a dejar así. Y también les quería mostrar de las primeras plantas que tuve. Son estas otras.
Tarán, ¿cuáles serán? ¿Se acuerdan que ahogué algunas en mis principios de plantas? De cuando tuve plantas. Pues bueno, nada más y nada menos que la que sé que fue, más bien ahogué, fue la super cuna de Moisés. Esta cuna de Moisés, vean, está levantadita, está bonita, bien, hasta le viene una flor. Ahí está la flor blanca. École, muy bonita. Y yo las riego cada que las veo. Cada que las veo. Así. Vean, estos sus tallos están curveados, agachados. Quiere decir que ya le está haciendo falta agua. Ya no me voy con la recomendación de cada tercer día. Y con esta manera de verlas así agachadas, tiene unas hojas muy grandotas. Esta planta ya tiene añísimos conmigo. La fertilicé con humus de lombriz y les gustó porque la maceta es la misma de cuando la compré. Esta ya tiene años y sigue manteniendo sus hojas grandototas, grandototas. Y florecen para aquí florecen en invierno, en primavera, cuando quieren. Se les terminan las flores, a veces les salen dos, tres, cuatro. Esta va uno, pero pues han estado bien y contentas. Ya le puse agua, ya la regué. Y en el transcurso del día se ha ido levantando. Se va a levantar como esta. Así, sus tronquitos levantados. Y sus hojas así, esto es lo normal. Así, un poquito más paraditos. Aquí unas ya bebieron más agua que otras, porque estas ya se levantaron. Estas todavía siguen agachadas. Se va a levantar así bonita. Y nada más quería mostrarles esto. Hasta cuando yo las riego. Ya que las veo así agachaditas, necesitan agua. Muy bien. Nos vemos en el próximo video. Esto es todo por el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que se encuentren muy bien. Hasta pronto. Chao.